Animación artesanal. Pues venga, bola de drag per molts anys. Salut. Hola, buenos días a los madrugadores hoy del Salón del Manga. En esta conferencia de animación artesanal, del canal de YouTube Animación Artesanal, sobre anime, en este caso, anime japonés o no. ¿Qué quiero decir con esto? Pues me refiero a, sobre todo, al uso que tenemos de la palabra anime, de si denominamos anime a las cosas que realmente se lo merecen, de si estamos haciendo un uso justo de esa palabra. Porque siempre me he encontrado en muchos foros de internet la polémica con Avatar. Avatar, el maestro del aire. Este es el ejemplo que suele traer la discusión. El público pensaba que era un anime hasta que vieron el sello de Nickelodeon. Entonces, eso no es anime. Después de todo, Avatar es una serie que todo el mundo se pensaba que era anime hasta que vieron el sello de Nickelodeon. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir si eso no es anime? ¿Vosotros qué decís? Se acerca más a la animación típica europea, no es el estilo animación clásico. Pero entonces, ¿por qué tanta gente se piensa que sí es anime? No, que por el estilo, ¿no? El estilo gráfico. Creo que hay una diferencia. El principal, a ver, por un lado, vale, sí, no es el estilo anime clásico, pero muchos animes japoneses no son el estilo anime clásico y no hay ningún problema. Técnicamente ni siquiera Toriyama tiene un estilo anime académico y nadie diría que Toriyama no es anime. El principal argumento que suelen utilizar los detractores de que Avatar no es anime es que es americana. De Nickelodeon. Es americana y por lo tanto, si no es japonesa, no puede ser anime. Pero muchos discrepan de esta valoración. Después de todo, aunque no sea japonesa, intenta ser anime. Y eso fue el planteamiento que hicieron desde un principio. Tres ejemplos más por rizar el rizo. Las tortugas ninja, Cheburashka y Gisaku. ¿A cuál de ellas llamaríais anime? La tercera. Y es español. La segunda. La tercera se tiene español. Bueno, ya no es por saber eso. Es española. Es animación española. A ver, vamos a ir por partes. Gisaku es una película española que imita el anime japonés. Un fan del anime japonés encontrará el diseño raro y mejor no entremos en el guión que viene a ser una guía turística de España. Pero os aseguro que no es de los peores imitaciones de anime. Fue un intento desastroso de Filmax por entrar en el mercado asiático de las ovas. Las Tortugas Ninja es una producción de Murakami y Wolf Swenson. Estos tres productores son tan americanos como Walt Disney. Está basado en una serie de cómic americana, aunque de una época en que las historias de ninjas y samuráis estaban de moda en Occidente. El diseño es un diseño semirrealista occidental con algunas influencias japonesas, y la animación de la primera temporada estuvo hecha por Toei Animation, con técnicas de animación japonesas. Cheburashka es una franquicia soviética que gustó en Japón, por lo que produjeron esta película stop motion, Cheburashka y sus amigos. Está realizada en Japón por un equipo japonés. Así que técnicamente, si hablamos de anime y nos referimos a él como una animación de nacionalidad japonesa, Cheburashka es anime, Las Tortugas Ninja es un cartoon y Gisaku es una españolada. Ahora,
¿En serio necesitamos inventar etiquetas para referirnos a la nacionalidad? No exactamente, porque aquí hay un trabajo hecho en España. Las de BRB, que eran las de El Pequeño Cid, D'Artagnan, La Vuelta al Mundo en Willy Fogg, esas las prepararon los diseños bases y luego le encargaron la animación a Nippon Animation. Ahí la de Naranjito también, esa. Es un clásico ya. Definición de anime. Palabra japonesa para animación. Palabra internacional para animación japonesa y conjunto de técnicas y estéticas derivadas de Toei Animation en los 60. Las tres definiciones son correctas. ¿Cuál soléis usar vosotros? Casi más la primera, aunque he usado la segunda. Yo la segunda. A ver, la primera, si no eres japonés, es muy raro. Porque claro, decir que una película de Pixar es anime queda raro. Ahora, la segunda es la que se suele utilizar más, porque, a ver, aunque hayan varias estéticas dentro de lo que es el anime, lo que más conocemos internacionalmente es eso, es el anime de estética anime, entre comillas, aunque hay otros tipos de animes que son muy diferentes. Y luego, pues también hay animes que ni siquiera son japoneses. El tercer punto, este es el que se suele utilizar más en el mundo técnico. Cuando se habla de técnicas de animación y dentro de los estudios, se refieren a esto. Son las técnicas propias de Toei, que luego pues pasaron a todos los estudios y todos los animadores que hacen lo que llamamos anime. Pero digamos que hay un genoma y hay la animación. El anime convencional, pues nos podemos ir remontando las influencias hasta llegar a Astro Boy. Incluso un poquito antes de Astro Boy habían ya cosas que podemos llamar anime. Pero en cambio, una película stop motion japonesa pues no entraría en esta definición. El stop motion no usa las técnicas de Toei, es otra cosa. Así que las Tortugas Ninja serían un Saturday Morning Cartoon, Shigurashika sería Model Animation y Jisaku sería un Paella Anime. Vale, la etiqueta paella anime me la he inventado. Las etiquetas oficiales son manga anime para la animación japonesa, manhua anime para la animación de países culturalmente chinos, manhua anime para la animación coreana y western anime para la animación occidental de estilo japonés. Oficialmente Gisaku sería un western anime. Pero tampoco me desagrada la idea de una etiqueta que también concrete la nacionalidad. Y si es con comida, mejor que mejor. A ver, Saturday Morning Cartoon eran las series americanas de los 70, 80, 90, que eran animaciones baratas, con mucha acción, muy espectaculares, que intentaban capturar la atención de los niños los sábados por la mañana. Y muchas de ellas las encargaban a estudios japoneses. Estos son las Tortugas Ninja Supermutantes, un par de ovas producidas en Japón para promocionar una nueva serie de juguetes. Es claramente un anime, más malo que la carne de perro, pero un anime japonés con todas las de la ley. El opening japonés de la serie de los X-Men de 1992, rediseñado con un estilo similar al de Jim Lee, a medio camino entre el manga seinen y el cómic americano. La serie es un Saturday Morning Cartoon americano encargado a estudios coreanos, chinos y filipinos, pero este opening es anime anime. Nippon, Tokyo Movie Shinsha, Toei, Pacific Animation. Estas series no son, oficialmente no son anime porque las son de encargos de productoras americanas y las hicieron, bueno, americanas occidentales. Esta es española y esta es franco-canadiense-americana. Aquí ya es más difuso decir si son anime o no son anime porque utilizan técnicas de anime. Están hechas en Japón, pero
ni la estética del diseño ni el encargo está hecho por japoneses. Bien, para terminar quería presentar unas definiciones de nuestro amigo Miyazaki. Menosprecio la palabra truncada anime. Simpático el hombre. Para mí, representa la desolación de la industria de la animación japonesa. Es una desolación comparable a la de los animadores, que carecen de motivación al producir masivamente. Son productos excesivamente expresivos, que se basan en una iconografía de expresiones faciales fijas y escenas de acción exageradas y prolongadas que carecen de profundidad y sofisticación, ya que no intentan transmitir ninguna emoción o pensamiento. Vale, ¿vosotros estáis de acuerdo con lo que dice aquí el Miyazaki? Es ácido el señor, ¿eh? Es catastrofista, es... A ver, rompiendo una lanza en su favor, podemos decir que es un hombre muy emotivo y emocional. Pero bueno, lo que a mí me gustaría que os fijaseis es que está hablando de anime como algo ajeno a él, como si él no hiciera anime. Y que le está dando, lo está criticando desde un punto de vista técnico. Luego, para Miyazaki, el anime, así como palabra truncada de animation, anime para él es una técnica, o un conjunto de técnicas, mejor dicho. Pues para mí esto representa bastante lo que es valorar anime como conjunto de técnicas y como estéticas, y no tanto por la nacionalidad. Igualmente a mí me parece bastante hipócrita por su parte, como si él no hiciera anime. Él hace anime, con más calidad, con su propio estilo, pero es anime al fin y al cabo. Y finalmente, su frase definitiva, que no es suya, pero todo el mundo se piensa que sí. El anime fue un error. En resumen, llamamos anime a la animación japonesa. Pero si hablamos de técnicas y estéticas, anime es un superestilo de animación propio de la mayoría, pero no toda, la animación japonesa, y no es exclusivo de Japón. El Saturday Morning Cartoon es la manzana de la discordia. Nunca sabremos si son o no son anime. Bueno, pues, ¿alguien quiere preguntar algo? Es que vimos hace poquito, como te puedo decir un día o dos, de antes de venir aquí, que Pixar había encargado a Studio Trigger hacer un corto de anime sobre Toy Story, sobre el corto de terror que había hecho, que era como la introducción de estos dibujos animados. ¿Eso cómo lo consideramos en sí? O sea, estamos hablando de un corto encargado por Pixar a un estudio japonés y que tenga estética anime además. Sí, a ver, el corto este en cuestión, pues sí, sería anime, porque lo han hecho en Japón con estética japonesa. A mí me consta, técnicamente es un encargo de una productora americana, pero claro, en mi definición, que sería la técnica, eso es anime. Otra cosa es si una película de Pixar metes unas escenas de anime, ¿se puede considerar anime? No, porque serían solo escenas concretas. Por ejemplo, en la película Kung Fu Panda, que hay unas escenas que es en estilo anime, creo que está hecho en California, ahora no, creo que sí, pero buscan una estética anime. Vale, esas escenitas se podría considerar western anime, Kung Fu Panda no. En cambio, la película Animatrix es un encargo americano a estudios japoneses, sobre todo a 4C. Eso sí sería anime. Bueno, pues muchas gracias a todos. Yeah.
proyecto este de Limboland, ¿de qué se trataría? Bueno, es un corto que mezcla personas reales con la animación stop motion. Básicamente es un parque de atracciones, todo hecho en maqueta, y toda la maqueta estará animada con fotos. Y también son personajitos que estarán también animados. Tienes todo un mundo así que un mundo fantástico, que mezcla todo tipo de medios. Tatakae, 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 tatakae.